Hola. ¿Sí? Ah, la señora. ¿Cómo dice? Por la tormenta, claro. Bueno, yo los espero. No, María se acostó. Ya la conoce la señora. Después de las 9 no hay quien la mantenga en pie. Claro, es de otra época. ¿Cómo? ¿Miedo yo? Ay, por favor, señora, ¿cómo se le ocurre? Sí, los espero. ¿Leyendo alguna cosa? Que tengan buen viaje. Miedo. También ella es de otra época. Del mes pasado. Edgar Allan Poe se adelantó con paso de gigante al movimiento literario de su país y de su época. Fue genial como poeta y genial como escritor. Y aunando ambos talentos, creó un género que lo hizo inmortalmente famoso. En ese género nos hemos inspirado para ofrecer estas historias, tratando de conservar en ellas la esencia del hechizo y de la naturaleza, en su misterio y en su fantasía. Sus dos gallinas. ¿Quiere que se las mate? No, al contrario. Dice mi marido que tienen que estar vivas, y bien vivas. Gallinas en la facultad de medicina. Nunca he visto cosa igual. Cosas del doctor Engström. Para mí que está chiflado. Bueno, aquí tienen las gallinas que encargó su profesor. Apostaría que hoy piensa realizar otra exhibición de circo. ¿No es así? Ven. He conseguido dormirla. Magnetizarla. Aquí tienen ustedes una prueba más del magnetismo animal descubierto por Mesmer. El mismo efecto se puede lograr sobre un ser humano. O sea, que de la misma manera que el imán atrae al hierro, la voluntad de un hombre puede atraer y dominar la de otro ser. El imán es la demostración del magnetismo mineral. Esta es la demostración del magnetismo animal. Venga, señor Valdemar. Perdone, profesor. Pero eso mismo lo quise hacer yo y no me salió. Lo mismo me pasó a mí la primera vez. Claro, cuando descubrió el truco.
Sam? En esto no hay truco. El mesmerismo es una gran verdad. ¡Claro que sí! ¡Es verdad! ¡Silencio! Prohíbo a Mesmer. Lo expulsaron de París hace 30 años. Si no estás de acuerdo, ¿por qué no te vas? Porque quiero ver cómo se consigue un título de médico en prestidigitación. ¡Silencio, caballero! Estamos en una facultad. ¿Qué dirá el señor decano? Lo que haga el profesor Ekstrom fuera de la facultad no nos incumbe. Sí que nos incumbe, señor decano, porque no solo nos ha quitado los pacientes, sino que pretende inculcar a los alumnos sus charlatanerías. Bueno, yo no diría tanto. ¡Yo sí! ¡Debe ser expulsado de la facultad! Interrumpo, señores. Adelante, Ekstrom. Adelante. Supongo que viene a dar explicaciones por lo que ha ocurrido en su cátedra. No. Vengo a comunicarle que mañana no podré asistir a la facultad. El Real Colegio de Médicos me ha autorizado a tratar a una internada del manicomio de Carwell mediante un nuevo método. El magnetismo es una fuerza poderosa que aún no sabemos en qué puede emplearse. ¿Y usted ha descubierto la manera de usarla? Creo que sí. ¿Y en qué piensa aplicar su fuerza poderosa? ¿En hacer dormir a las gallinas 3 horas más de lo acostumbrado? En curar, imbécil. En curar. No le permito. Por favor, señores. Tranquilidad. Le ruego, no se exalte, Ekstrom. Yo no me exalto. Presentaré mis excusas al doctor McCoffrey si acepta una invitación. ¿Una invitación? Lo mismo a ustedes, señores. Los invito a presenciar mañana el experimento que realizaré en el manicomio de Carwell. Allí podrán comprobar si estoy equivocado o no. Voy a intentar, mediante el magnetismo, la curación de un loco. Es una vergüenza que le permitan experimentar con seres humanos. Tranquilícese, doctor. Tiene razón, McCoffrey. Defiende la profesión contra un embaucador. Bueno, no discutamos, caballero. Y admitamos que eso de magnetizar a un loco es por lo menos una teoría asombrosa. ¡Es una teoría ridícula! Es una teoría lógica. Por eso me han autorizado a probarla. Al magnetizar a una persona, se separa el cuerpo de la voluntad. Se separa el cuerpo del espíritu. Y ese cuerpo, aunque vivo, queda vacío. La locura se debe a que una pequeña parte del cerebro está dañada. Una pequeña parte de nuestro cuerpo, no de nuestro espíritu, de nuestra fuerza vital. Esa fuerza es inmaterial y por lo tanto no puede dañarse. ¿Comprende, Chandra? ¿Y por qué pretende magnetizar a un loco? Para comprobar si separando la voluntad del cuerpo, esa voluntad puede funcionar libremente. ¿De dónde resultaría que un loco en estado magnético... debe recobrar su normalidad? ¿Y el loco que usted va a tratar? Es una muchacha. Se llama Lucía. Su caso es muy simple. Vivía en el campo. Es hija de labradores. Acababa de nacerle el octavo hermanito. Y una mañana lo sacó a dar su primer paseo. Se quedó mirándolo sin comprender nada. Luego se inclinó para recoger aquello que se le había caído y que estaba sucio de tierra allí entre las flores. Y quiso arreglarlo. Desde entonces vive enclaustrada en una sola idea. En una sola imagen. Un mar de flores movido por el viento. Ya ese
también podrá curarlo, Enthron. Arreglando tus flores. ¿Verdad, Lucía? Lucía, ven. ¿Cómo arreglas tus flores, Lucía? Limpio los pétalos. Limpio las hojas. Limpio los pétalos. Limpio las hojas. ¿Siempre estás así? Siempre. Lucía. Lucía. Mira. Mira. Las flores. Mira, Lucía. Mira. ¿Recuerdas? Así se movía. Así se movían las flores con el viento. Lentamente. De un lado al otro. De un lado al otro. Lentamente. Tú las miras. Te sientes igual que las flores. Y tú estás cansada. Muy cansada. Los ojos se te cierran. Vas a descansar. Por fin. Se ha dormido el viento. Se han dormido las flores. Y tú también. Tú estás dormida. ¿Alguna vez dejó de mover las manos? Nunca. Aún dormida las movía. Creo que eso es todo, señores. ¿Y mañana? Mañana despertará por sí misma. Entonces veremos los resultados. Vamos saliendo. Esos gritos durante toda la noche. ¿Verdad, señor director? Yo estoy tan acostumbrado. Son 15 años de vivir aquí. ¡No! 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 ¿Cree usted, doctor Enthron, que mañana quedará curada? No podría asegurarlo. Solo espero que haya un punto de lucidez en su cerebro. Con eso me daré por satisfecho. Señor director. Sí. Y tal como usted predijo, hubo un punto de lucidez en su cerebro. El punto necesario para darse cuenta de que estaba loca y de que había dejado caer a su hermano. Empezó a golpear la cabeza contra la pared. Golpeó una y otra vez hasta que se mató. Eso es todo, doctor Enthron. Eso es todo. El colegio de médicos me ha prohibido ejercer. Pero me ha hecho la gracia de no encarcelarme. En nombre de la ciencia, que se haga justicia. En nombre de la medicina, que se le retire el título. En nombre de Dios, que se le prohíba ejercer. No. En nombre de los miles de libras que me proporcionaban los clientes, había que eliminarme. Y entre tanto, la duquesa de Tal para ti, el duque de Cual para mí, y al rico embajador lo sortearemos para ver a quién le toca, ¿eh? Y deja de toser de una buena vez.
hacer. No sé. Pienso que quizá McCoffrey tiene razón y que mis experimentos serían un buen número de circo. El profesor Ekstrom magnetizador. Nada por aquí, nada por allí. Sip, un loco que vuelve a la razón. Le aplauden, saludo y me retiro para dejar paso a los osos amaestrados. ¿Qué te parece? Interesante, maestro. Dígame en qué circo lo hará. No quisiera perderme. ¿Estás burlando de mí? Sí, maestro. Con todo respeto, por supuesto, pero me estoy burlando. ¿Se puede saber por qué? Ha ocurrido una desgracia, ¿verdad? Pero para usted, para su teoría, la experiencia fue un éxito. Usted dijo que se conformaría con lograr que esa muchacha recobrase algo de lucidez. ¿Y lo logró? Sí, pero luego... Luego. ¿Quién podía prever lo que sucedería luego? No se dé por vencido, maestro. Levántese, ánimo. Como se ve que eres joven y que tienes toda una vida por delante. Si yo estuviese en tu lugar. No creo que se sintiese muy feliz. ¿Por qué dices eso? Porque si usted estuviera en mi lugar, tendría como máximo un año de vida. ¿Estás bromeando? No, maestro. El diagnóstico no puede ser más simple ni más seguro. ¿Cómo me dijiste que estaba? ¿Para qué? Por eso esta noche llegué un poco más temprano que de costumbre. Vine a despedirme. ¿Te vas? A Escocia. A intentar vivir un poco más. No, no se apene. Yo no lo estoy. Ve ahora por qué me burlaba de sus problemas. Si tuviera en mi lugar, le parecerían tan pequeños. Solo hay un problema. Una preocupación. Un deseo. Vivir. Con éxito, sin él. Vivir. ¿Comprende? Vivir hasta el último minuto. Y tratar de conseguir por todos los medios un minuto más. Adiós, maestro. Tratar de vivir un minuto más. Creo que podríamos intentarlo. ¿A qué se refiere? Verás, yo me he magnetizado a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños, a personas fuertes y a personas débiles, pero nunca, nunca se ha intentado magnetizar a un hombre en artículo móvil. ¿Magnetizar a un hombre a punto de morir? Eso mismo. Si yo logro apoderarme de tu voluntad poco antes de que mueras, si yo consigo separar tu alma de tu cuerpo, tú no podrías... No podría morir. Seguiría viviendo. Bueno, no sé si esto es una locura, si estoy equivocado o si debemos intentarlo. Sí, maestro, sí. Yo creo en usted. Hagámoslo. No, pero Enrique, piensa. Sí, maestro, tenemos que hacerlo. Cuando yo sienta que se acerca mi último instante, le llamaré. Piense que esto puede ser muy importante para ambos. A ustedes significaría la reivindicación. Y a mí... A ti nada, Enrique. Nada. Vivir magnetizado no es vivir. Es como si durmieras, ¿comprendes? No es vivir. Sí, maestro, sí, sí, comprendo, sí, pero para mí es importante en otro sentido. Ya que no pude llegar a obtener mi título de doctor, por medio de su triunfo mi nombre se inscribiría en la historia de la medicina y allí perduraría para siempre. Enrique, comprende que no... Maestro, compréndame ahora usted a mí. Muchos médicos enterrarán junto a su cuerpo su título de doctor. Nadie los recordará jamás. Pero a mí sí. Yo sí seré recordado. Porque eternamente se hablará en medicina del caso del señor Valdemar. Es un caso perdido. Extra. Duele el pecho. Esto lo aliviará. Ya verá cómo después se siente muy mejorado. No.
Deje. Yo también fui casi médico. Ya no hay nada. Nada que hacer. ¿Para qué mandó llamar a Extro? No sé, doctor. Me lo ordenó esta tarde. Extro. Pase, por favor. ¿Cómo sigue el señor? Los médicos dicen que no pasará de esta noche. ¿Quiénes están con él? Los doctores Chamber y Hendricks. Diga a los doctores que tengan la bondad de venir un instante. Como usted ordene, señor. Acaba de llegar el doctor Extro. Quiere hablar con ustedes. En este documento de su puño y letra, el señor Valdemar dice que yo, únicamente yo, puedo acompañarlo en sus últimos momentos. Por lo tanto, le ruego que me dejen a solas con él. Es que nosotros como médicos no podemos consentir... Ustedes como médicos afirman y certifican que el señor Valdemar morirá dentro de unas horas. ¿No es eso? Así es. Entonces no queda más que decir. Tengan la bondad de retirarse. Enrique, ¿me escucha? Te duele el pecho, ¿verdad? Es un dolor brusco, duro. Un dolor así, como si estallara en tu pecho cada vez que respiras. Respiras y estalla. Respiras y estalla. Respiras y estalla. ¿Ves? Lo mismo que mi mano. Pero tú sabes que nada hay que perdure eternamente. Fíjate. Mi mano se cansa, se fatiga de abrirse y de cerrarse. De abrirse y de cerrarse. ¿Ves? Esta es mi mano. Este es tu dolor y están cansados, fatigados. Ya no sientes nada, ya no piensas en nada, solo en dormir, en dormir. Enrique, ¿me oyes? ¿Me oyes, Enrique? ¿Te duele el pecho? ¿Qué haces ahora? Dormí. Bien. Duerme. Duerme profundamente. Descansa.
doctor Extron. Sí, ¿qué ocurre? Mire. Enrique. ¿Me oyes, Enrique? Enrique. Enrique. Un espejo, por favor, un espejo. Sí, sí. Pronto, luz. Luz, un poco de luz. Sí, señor. Enrique. Enrique. ¿Me oyes? Enrique. Enrique. ¿Puedes oírme? Oyes y entiendes claramente lo que te digo. ¿Verdad? ¿Te duele el pecho? No. ¿Descansas? No. ¿Duermes? No. Muerto. ¿Qué has dicho? Enrique, ¿qué es lo que has dicho? Es imposible. Imposible. No has muerto. Solo estás magnetizado. Dormido. Yo he conseguido que puedas descansar. Y podrás seguir descansando todo lo que desees. Podrás seguir viviendo todo el tiempo que quieras. ¿Me oyes? Todo el tiempo que quieras. No un minuto. Días. Semanas. Un mes. Dos meses. ¿Tres meses? ¿Tres meses? Como lo oyen, me dice en su carta que Valdemar decayó en estado magnético aquella misma noche. O sea, hace tres meses. Es un mistificador. Un vulgar charlatán de feria. De todos modos, yo creo que debemos aceptar su invitación. Les agradezco mucho que hayan aceptado mi invitación. Sobre todo a ustedes, que siempre se mostraron tan escépticos. En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a pedirle mil disculpas siempre que me demuestre que ha podido curar a Valdemar. No, un momento. Yo nunca dije que podía curarlo. He dicho que magnetizándolo podía evitar su muerte. Hace tres meses ustedes diagnosticaron que era imposible que Valdemar viviese una noche más. Ahora van a comprobar que lo he logrado. Tengan la bondad de examinarlo. Este hombre está muerto. No.
parece muerto, pero no lo está. Ahora verán ustedes. Enrique. Enrique. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? En este momento, mi mano se abre y se cierra ante tus ojos. ¿Sientes cómo se abre y se cierra? Enrique, háblame. Enrique, por favor. ¡Contéstame! Los cadáveres no hablan, mi querido Engström. Pero es que no está muerto. Créanme, no lo está. Yo le hablaba y él me respondía durante 3 meses. ¿Pero cómo creen que podría conservarse así? Por favor, Engström. En la facultad también nos enseñaron a embalsamar. Es muy simple. Sí. Basta con inyectar un poco. No, yo no hice nada de eso. No. Él no está muerto. Él vive desde hace 3 meses. ¡Vive, Valdemar, ahora! ¡Duerme! ¡No comprenden! ¡Duerme! Enrique, ¿me oyes? ¿Me oyes? Duermes. ¿No es cierto? No. Muerto. No estás en mi boca. Solo. ¿Han visto cómo sus labios se movían? ¿Se han convencido ahora? He logrado prolongar su vida durante 3 meses. ¡Prolongar su vida! Sí, esto. Pero es horrible. Como médico, admiro su experimento. Pero como hombre, como cristiano, no sé. Creo que debería despertarlo. Sí, despiértelo, Enrique. Despiértelo, por favor, para que muera en la paz de Dios. Ahora sí. Ahora que ustedes han comprobado el poder de la fuerza magnética, de no ser por ella, Enrique Valdemar solo sería hoy un montón de huesos y de carne putrefacta. Voy a despertarte. No. Es necesario. No lo hagas. No duermo. Estoy sin vida. Te equivocas. Solo estás magnetizado. Dormido. Voy a sacarte de ese sueño. No. Pondré mi mano cerrada sobre tu cara. Cuando la abra, despertarás. No. Cuando abra mi mano, no. Tú despertarás. No. Nosotros quedó una masa líquida y repugnante de abominable putrefacción. Vamos.
te voy a enseñar, ¿eh? Era el día de la gran fiesta de Avalon, pequeño pueblo de Borgoña. Su alcalde, al frente de un grupo de aldeanos, iba recordando a los vecinos que esa noche no debía faltar ninguno, llevando de paso, naturalmente, algo de comer o de beber. ¡Vamos, Luisa! ¡Deja de trabajar! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Hasta luego, señor alcalde! ¡Adiós! ¡Buenos días, señor cura! ¡Buenos días, padre! ¡Vayan con Dios! ¡Hasta la noche! ¿Me sacarás a bailar? ¡Pues claro! ¿Y ya van hacia el pueblo? Sí, vamos. ¿Queréis subir al carro? ¡Vamos mejor a ti! ¡Peor para vosotros! ¡Muchachos! ¡Buenos días, padre! ¡Buenos días, señor alcalde! ¿A preparar la fiesta de esta noche? ¡Allá vamos! ¡Espero que no falte, eh! Iré como todos los años. Lo que lamento es no poder contribuir con nada. ¡Oh, ya da bastante!